Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a Buoblog. Como podéis observar, nos encontramos en el Caminito del Rey, en pleno corazón de la provincia de Málaga, caminito comprendido entre los términos municipales de Álora, Ardales y Antequera. El recorrido lo vamos a realizar entrando por la entrada norte y saliendo por la salida sur, en un recorrido total de unos 7,7 kilómetros, de los cuales 3 discurren por pasarela, que es lo más conocido del camino, y los otros 4 por caminos forestales o de tierra. El paraje natural del desfiladero de los Gaitanes constituye uno de los paisajes más impresionantes de la provincia malagueña y está constituido por unas paredes altísimas y muy escarpadas, entre las que discurre el río Guadarose, después de haber pasado por los embalses del Chorro, el Guadalteba, el Gaitanejo y el Guadalose. Pues ya hemos entrado por la entrada norte, la entrada de Ardales, y nos han dado estos cascos para la seguridad durante el recorrido, que como podéis o veréis, está todo lleno de piedras y suelen caer con bastante frecuencia. El desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río Guadalhorce y en algunos puntos alcanza una anchura de unos 10 metros y una altura de hasta 700, así que os podéis imaginar la grandeza de este lugar. En cuanto a la vegetación que podemos encontrar, pues la característica que define al bosque mediterráneo, al monte mediterráneo. Encina, algunos alcornoques, palmitos y sobre todo muchos arbustos como son jaras o retamas o todo este tipo de vegetación. En cuanto a la fauna, podemos destacar toda aquella fauna autóctona de la península ibérica, como por ejemplo de mamíferos, la cabra montés, el tejón, la jineta y como aves, que son el objetivo de este canal, pues toda esta pared es una gran buitrera de buitre leonado, pero también podemos encontrar alimoche, buitre negro casualmente, o incluso, que seguramente esté residiendo aquí, el águila real. En cuanto a pequeñas aves, podemos destacar el avión común, el avión roquero, el roquero solitario y muchas otras pequeñas aves que harán nuestras delicias durante el recorrido. La construcción de un canal que uniera los embalses del norte con el embalse del Chorro en el sur hizo necesaria la construcción de un caminito para el mantenimiento de dicho canal. Este caminito recibe el nombre de Caminito del Rey porque fue mandado a construir por Alfonso XIII y tiene una longitud de unos 3 kilómetros, que sería un 7,7 si uniéramos las dos entradas. Fue recientemente remodelado o reconstruido y gracias a eso podemos caminar hoy por aquí. Durante el recorrido nos vamos cruzando con parte del camino antiguo. ¿Qué valor tendrían las personas que cruzaban por aquí antes de que restauraran este caminito? Las formaciones geológicas que nos podemos encontrar en este caminito son espectaculares y seguramente harán las delicias de todo geólogo amante de la roca y los minerales. Como podéis observar, nos encontramos en una zona de roca sedimentaria que se han ido acumulando con lo largo de los siglos y por el movimiento de las placas tectónicas se han formado estas ondulaciones y se ha generado este desfiladero, aparte de por la erosión del río Guadalhorce. Muchas son las historias negras que cuentan sobre el Caminito del Rey y muchas las personas que han perdido la vida aquí.
pero gracias a la restauración y a las medidas de seguridad actuales, este riesgo está minimizado. Si mantienes siempre el casco puesto. Pues por donde voy cruzando yo ahora mismo se puede considerar la parte más chunga de todo el Caminito del Rey. Se trata como de un puente medio tibetano, suspendido a una altura de aproximadamente unos 400 metros y en el que podemos ver con total facilidad el suelo, el agua que discurre por nuestros pies. Ahora voy a enseñar unas imágenes de la altura del puente. Pues estamos terminando el recorrido en su salida sur. Aprovecho para terminar el vídeo, mandar un cordial saludo a todos, esperando que haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo, y recomendaros que os suscribáis al canal para más vídeos, pues me apoyáis muchísimo cada vez que os suscribís, cada vez que compartís mi contenido. Pues un cordial saludo y hasta la próxima. ¡Chao!